Se acerca el Mundial y nosotros ya estamos preparados para este gran momento. Para este video contaremos con la presencia del Grupo A, que está conformado por los siguientes equipos. Cada quien contará con dos selecciones que representarán con mucho orgullo. Por mi parte será Ecuador y Países Bajos. Y yo lo haré con el anfitrión Qatar y Senegal. La selección que gane este reto, el que lo represente mejor, será el ganador de este gran premio. Por ende, el perdedor le dará 5K al otro. Esta serie contará con tres retos, de los cuales cada equipo contará con tres oportunidades, y la puntuación será de la siguiente manera. La selección que tenga más puntos en cada reto se llevará 3 y la que le sigue contará con uno solo. Si llega a haber un empate en primer lugar, se realizará una muerte súbita o, en su defecto, el representante elegirá hacia qué equipo se van los puntos. Y si los equipos están empatados en segundo lugar, cada uno se llevará su respectivo punto. Así que no se diga más y empecemos. Para este primer reto, creo que no hace falta mucha explicación, bros. La idea es darle al travesaño de la portería para que cuente como punto. Vamos a dar inicio con la selección de Qatar. En esta ocasión iré con el jugador más valioso de Qatar, Akram Afif. No, amigo, yo que tú le pegaba muy bien porque los catareños... Vamos a ver. Nada de nivel. Mira. No le tiran nada bien. Mira, Ecuador, ¿cómo se hace? A ver. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uno de uno, cracks! Segunda oportunidad y vamos con Almuez Ali. Venga, mi querido almuerzo. Ahí te va. No vas a poder. No vas a poder. Eres el pan. ¡Uy! Rozó esa cosa, ¿eh? Última oportunidad para Qatar y vamos con Abdelkarim Hassan. Tal vez te sientes el Karim Benzema de Qatar. Es correcto. Pero para nada. Y lo voy a hacer. La vas a fallar. Mira. Retírate mejor. ¡Ahí está! No. ¡Qatar a la orden! Eso fue medio fake. Muy bien, cracks, turno de Ecuador y vamos a comenzar con Gonzalo Plata. Chéquense. ¿Te llamas Plata? Platita. Eres segundón. No. Ni ahora chécate. Llegas, ¿eh? Chécate, papá. A ahí ver. Te va. ¡No! ¡No! ¡Lástima, lástima! Segunda oportunidad, amigos. Ahora sí, vamos con todo con Félix Torres. Prepárate, crack. Venga, gato Félix. Chécate, chécate. Venga, lo El veo. Gato Félix lo va a hacer. ¡Tómalo! ¡No! 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 ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Tenemos que cerrar bien, amigos. Tenemos que hacerlo súper bien con Moisés Caicedo. Confía en él. El buen Moy. Moisés. El buen Moy va a cerrar con broche. Con broche Venga. De oro. Chécate. Vamos a ver. ¡Tómalo! ¡No, no, 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 no! Peso pesado de la selección nacional de Senegal, Sadio Mané. Así mira, Sadio Mané. De talla mundial. Vamos a ver si es cierto. ¡Uf, uf, uf! ¡Ay! Segundo chance y vamos con Koulibaly. No, amigo, yo que tú, mejor me retiraba. La vas a fallar. Koulibaly. La vas a fallar. El mejor defensa. ¡Oh! ¡Koulibaly! Este muchacho me llena de orgullo. He decidido convocar a un portero. Y no un simple portero, sino un porterazo. Mendy, del equipo del Chelsea. ¡Vamos! No, amigo, ¿cómo que un portero? Se puso nervioso con el Real Madrid. ¿Qué te puedes esperar aquí? Aquí no. Aquí va a llorar. Aquí no, mira. Va a llorar. ¡Ahí está! ¡Mendy! Turno de Países Bajos, amigos, y vamos a empezar haciéndolo con el mejor, Memphis Depay. Muy bien, el poder de Depay. Depay. Traigo aquí la chavineta en mi corazón. La sombra del Barcelona ya, ¿eh? Ahí te va, ahí vamos te va. Vamos a ver. Prepárate. ¡Ay, demasiado fuerte! ¡Sombra! Tiene mucha fuerza Depay. No lo creo. Amigos, estamos en un punto crítico y voy a convocar a Arnaud Danjuma, porque él es el que me va a dar la oportunidad de poder empatar a los equipos anteriores. No hay vuelta atrás. ¿Da qué? ¿Da qué? ¿Da Danjuma? No podemos fallar. Vamos a ver. No te olvides su nombre. No lo voy a olvidar. Chécate. Vamos a ver. ¡Ese es el nombre que no, tengo que tener en mente! No. ¡El que no le dio el pase a Países Bajos! No. ¡Eres un grandísimo estúpido! Amigos, vamos con el de la honra, no puede ser. Frankie de Jong nos va a salvar. Chéquense. A ver, ahí va. ¡Sálvanos, Frankie! Es más, te doy mi poder. ¡Sálvanos, Frankie!
¡No, tampoco! ¡No! Muy bien, amigos, hemos terminado. Lamentablemente, mis países hoy no vinieron bien. Pero acá, vecino, la rompió. ¿A quién decides darle tus puntos, vecino? Ok, vamos a hacer el orden. Los tres puntos van a ser para Senegal. Ok. Y el primero, bueno, un punto. Para Qatar. Para Qatar. Hemos cambiado de escenario con la finalidad de que esto se complique un poco más. Para este reto haremos los clásicos penales de fútbol, pero con esta joya. La idea es ponernos esto en nuestros ojos para que no podamos ver nada y el portero, por medio de un silbato, silbe para que nosotros ubiquemos más o menos dónde está la portería. El que anote más penales se lleva este reto. Ahora vamos con el primer país, que será Ecuador, y será el famosísimo Piero Hincapié. Una y dos. Ahí va, portero. ¡Ay, nada! No puede ser. Por un lado, crack. Uy, amigos, la fallamos, está bastante difícil. Vamos con el siguiente jugador, Pervis Estupiñán. Una, dos. Ok. ¡Ay, la paré, papá! ¡Esta perra está loca! Cracks, no se ve nada, es muy difícil. Vamos con el tercero de Ecuador, José Cifuentes. Una vuelta, dos vueltas. Ok. ¡Hijo de tu madre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! Amigos, al menos me fui con un gol. Vamos a ver cómo le va a Senegal. Bien, cracks, vamos con la primera participación de este reto de Senegal y vamos con Ismaila Sarr. Una, pero dos. ¡Oh! Al centro. Al centro, ¡uy! Esto hace gracia. Chicos, le hemos dado en medio, pero ahora sí vamos con la segunda participación. Vamos con Abdou Diallo. Uno, dos. Hacia allá. ¡Puta! Y bueno, cracks, Senegal está quedando mal en esta participación. Vamos con la última ronda de Pape Sarr. Uno, dos. ¡Oh! Al centro. ¿Otra vez? A ver, ¿qué pasó? Senegal lo ha hecho mal, cracks. No se lleva ningún punto en esta ronda. Pero vamos a ver si en la última vamos con todo. Cracks, es el turno de Países Bajos. Y vamos a comenzar con Matix de Light. Una, dos. Muy orillado. ¡No puede ser! Amigos, no hemos comenzado nada bien. Pero es turno de Virgil van Dijk. Una, dos. ¡Uy! ¿Qué fue? Casi de túnel, ¿eh? No manches. Tercera oportunidad para Países Bajos. Vamos con Doyle Malen. Hay que hacerlo bien, cracks. No hay más, no hay más. Tenemos que lograrlo ahora o nunca. ¿Listo? Listo. Uno, dos. ¡Otra ¡Gol! Vez sí, güey! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo escuché! ¡Lo escuché! Una vez más, amigos, la tercera es la vencida y Países Bajos lo logró. ¡Un gol! ¡Huele a historia! Primera participación de Qatar en este reto, cracks, y vamos con Ahmed Alesli. Una y dos. ¡Oh! ¡Paradón aquí! ¡He vuelto a caer! Lo hemos hecho mal en la primera participación, cracks, pero vamos con la segunda y vamos con Bassam Al-Rawi. ¿Nada? Allá, como acá. ¡Ah! Qatar no quiere nada en este mundial. Así que vamos con la tercera participación de Tarek Salman. Uno. Dos. Más lejos todavía. Qatar y Senegal han quedado muy, muy por debajo de los equipos de Capi que están representando. Así que ni modo, cracks. ¿A quién le vas a dar los 3 puntos? ¿A Países Bajos o a Ecuador? Yo creo que a Países Bajos. A Países Bajos, ok. Entonces, 3 para Países Bajos y 1 para Ecuador. Así es. Tercer y último reto, bastante epicardo. Contaremos con 3 diferentes distancias, las cuales tendremos que rematar a portería con el portero adelantado. El portero nos avisará con el pito. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No. Hey, chicos, no sean mal pensados. Este pito. El portero nos avisará cuando hagamos el tiro y el que haga más goles ganará este reto. Estén atentos porque todavía hay posibilidades de que cualquiera pueda ganar. Así que quédense, cracks, porque va a estar bastante reñido. Primero
oportunidad, vamos con el jugador de Senegal, Boulaye Dia. Primera oportunidad, cracks, vamos. ¡Ay! ¡No puede ser! Muy bien, cracks, vamos con la oportunidad de Países Bajos. En esta ocasión voy a seleccionar a Wijnaldum. A tu señal, portero. ¡No! ¡Sí! Bueno, señores, este cuenta para el reto anterior, entonces ya empatamos. No encuentro fallas en su lógica. Primera oportunidad de Qatar, amigos, y vamos con Pedro Miguel, mexicano nacionalizado catareño. A tu señal, mi buen. ¡Ay! ¡Volada, volada, cracks! ¡Volada! Primera oportunidad para la selección de Ecuador y vamos con Diego Palacios. A tu señal, portero. ¡Hijo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, señores, no. No, 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 me hackearon. Segunda oportunidad para Senegal. Y ahora sí vamos con todo, con Habib Diallo. ¡A tu señal, portero! ¡Gol! ¡Habib Diallo está presente! Segundo turno para Países Bajos. Vamos a elegir a Martin de Roon. Seguro este sí nos va a dar un golazo. Chéquense. ¡A tu señal, portero! ¡Oh! Oportunidad para Qatar y vamos con Assim Diabo. ¡A tu señal, porteri! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Toca el turno de Ecuador. Vamos a elegir a Carlos Grueso. Este crack nos va a hacer ganar. ¡A tu señal, portero! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Se abrió! ¡Se abrió! Última oportunidad, cracks, y vamos con el tiro a medio campo. Hemos decidido adelantar el punto del portero para que sea más difícil para el arquero, porque de por sí ya va a ser muy difícil para el tirador. Este triunfo lo quiere Senegal, así que voy a convocar al mejor, Sadio Mané. ¡Vamos! ¡Venga, portero! ¡Cuando quieras! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No es cierto! Oportunidad de oro para Países Bajos. Voy a elegir a Memphis Depay. Y vamos a darlo todo en esta última oportunidad sacando un épico disparo. Chéquense. ¿Listo? ¡Hijo de tu madre! Señoras y señores, Memphis Depay, claro que sí. Última oportunidad para Qatar, cracks. Y ahora vamos con la estrella number one, Akram Afif. ¡A tu señal! ¡Uf! Más duro, cracks. Muy bien, amigos, última oportunidad para Ecuador. Voy a elegir a Gonzalo Plata. Sé que él nos va a dar un gran punto, un gran gol en esta oportunidad. ¡A tu señal, portero! ¡No! El equipo de Senegal contra el equipo de Países Bajos ha quedado en empate, así que es la hora de muerte súbita. Y para el equipo de Senegal va a convocar a el jugador Koulibaly. ¡Venga, portero, cuando quieras! ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado! Amigos, para esta muerte súbita, Países Bajos va a elegir a Van Dijk. Sí, Virgil Van Dijk. Vamos a aprovechar el fallo de Senegal para ganar este reto. ¡A tu señal, portero! ¡Qué golazo, señores! ¡Qué golazo, señores! ¡Van Dijk! ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Ganamos! Y bueno, cracks, como lo han visto, Países Bajos ha dado la vuelta y ha quedado en primer lugar con 6 puntos. En segundo lugar ha quedado Senegal y el resto de equipos quedaría Ecuador y Qatar con 1 punto. Ahora sí, viendo lo importante, el gran premio para Países Bajos. Mi parte favorita. Ok, estos son los 5,000 pesos de Capi. Ok, ok. Y estos son los 5,000 míos que van a mi bolsa otra vez. De este lado, campeón. Ay, ay, ay. Vean nada más, señores. El premio gordo, gordo. Este ha sido un reto épico que hemos traído para ustedes. Si quieren que hagamos más de estos con diferentes grupos, ya sabes, un like, suscríbanse y déjenlo en comentario. Nosotros somos
los titanes, y nos vemos en un próximo video. Bye.